Silvan, silvan puritanas, amb les passades guanyaràs. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Silvan, una serie española de animación que se hizo aquí en los 90, ¿no? Bueno, recuerdo esta serie de mi infancia, ¿no? Lo daban por aquí en la tele local catalana, ¿no? En TV3. Bueno, puede que en alguna otra cadena, pero bueno, era un planteamiento bien sencillo, ¿no? Una serie de animación que ven aquí en catalán, pero bueno, que está muy bien y que tenía una cosa muy peculiar, ¿no? Bueno, había series, ¿no? Que normalmente uno veía, pero que, bueno, pues no se veían terminar, ¿no? Porque o no estaban acabadas, o realmente, bueno, era una serie de estas que los capítulos son un poco siempre lo mismo, ¿no? En plan, Doraemon, por ejemplo, ¿no? O Detective Conan, pero bueno, esto simplemente es que eran largo de la hostia, ¿no? Y bueno, con Silvan parecía que pasaba lo mismo, es decir, era bastante parecido todo, se eran simplemente historietas sin metáfora aparente. Pero no, eran unos 65 episodios y esta sí que la veía acabar, ¿no? Y es muy curioso la sensación que me causó. Bueno, la película, la serie está, bueno, está bien para un estudio de animación de aquí de España, pero bueno, usa recursos como repetir secuencias o repetir los muñequitos y tal, solo cambiando el fondo y cosas así, o sea, bueno, era un diseño de producción no vago, yo supongo que... bueno, esto tiene que ver con producción, ¿no? Con el dinero que tuvo la serie. Pero bueno, en general muy bien, ¿no? Y bueno, era básicamente un mundo así donde había animalitos, ¿no? Y todos encarnaban algún personaje típico de la Edad Media, ¿no? El héroe protagonista era Silvan, que era un zorro, ¿no? Pues que se simbolizaba con astucia, galán, pero a la vez también un poco cobarde y un poco ladrón. La princesa que era guerrera también, iba siempre también dando espadazos por ahí, que era una pantera rosada. El rey, que era el padre de la princesa, era un león, ¿no? Pues como es el rey de la selva, el león, pues pusieron un león. Luego hay uno que es como un monje, ¿no? Que es el culto, el que sabe escribir y es el que nos narra las historias de Silvan, que es un ratón, ¿no? De ahí, pues supongo que vendrá el ratón de biblioteca, ¿no? Y bueno, eso era la serie. Había uno que era pues el monje del monasterio, todo retratado más o menos como era la Edad Media, la época medieval, aquí en España y en muchos otros lados. Y bueno, pues simplemente era la historia del bien contra el mal, pues Silvan el bueno y los malos eran como un jabalí que llevaba siempre una armadura, una bruja que era como una cabra, ¿no? Una cabra que era símbolo, la cabra ha sido símbolo de Satanás muchas veces, ¿no? El cabrío, y bueno, en la época medieval sobre todo. Y una armadura que no tenía cuerpo, es decir, era una armadura que andaba. Y no sé por qué siempre, y creo que estaría de acuerdo conmigo, que recuerda a Darth Vader. Porque siempre tiene una forma, pues eso es una armadura plateada con una gran espada. Tiene así como unas rejillas aquí en la parte de la boca, una especie de forma de gafas aquí en los ojos. No, no le ves nunca nada. Y hace un ruido así como de... ¿Sabes? El aire pasando entre el metal. Y uno... casco así como con pinchos, bueno, daba mucho respeto, ¿no? Era como el temible rival de Silvan. Y bueno, eso era la serie. Unos hacían el mal, los otros hacían el bien. Ahora atacamos aquí, robamos ahí, hay que ir a por Silvan, ayudamos a la princesa y bueno, todo ese rollo, ¿no? Pero es curioso porque también había un mago, claramente influenciado, ¿no? Pues por el Merlín, ¿no? Merlín era el encantador, con lo de Excalibur y todo el rollo. Coge mucha mitología de ese tipo la serie, que ayudaba al protagonista. Y es curioso, porque, bueno, la princesa estaba enamorada del príncipe y tal, todo eso era muy típico, pero llegaba al final y yo me quedé flipando del final de la serie. En serio, es súper atípico, es súper raro. Lo que pasa es que no vale la pena ver la serie para lo que es, pero digo que es súper curioso, ¿no? Bueno, es entretenida de ver, ya está, no mata tampoco. Habrá series mucho peores, obviamente, pero habrá también de mejores, ¿no? Bueno, aunque pase producción española, como digo, rarito, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa, ¿no? Aquí no spoiler os lo cuento, ¿no? Ahora spoilers. Bueno, al principio de la serie, Silvan aparece que está como aturdido, ¿no? Está ahí en el bosque y lo despierta el mago y dice, ¿qué te pasa, chico? No siente lástima por él, pero ve que de buen corazón. Y dice, no, que no recuerdo quién soy, ¿no? Creo que me da un golpe en la cabeza o algo, ¿no? Y bueno, se hace amigo del mago y bueno, ya adopta su actitud que vemos en la serie, ¿no? Y a partir de ahí van pasando todo. Y al final, final, final de la serie, ¿no? Después de tantos capítulos, lo que ocurre es que no sé si es el jabalí o es la bruja, que ocurre una serie de situaciones y bueno, van a preparar como un ataque final, ¿no? Que parece que los malos ya han sido derrotados, pero no, planean algo, ¿no? Y Silvan al final dice que se va a casar con la princesa, ¿no? Y se va a convertir en el sucesor del rey. Y el rey está de acuerdo y eso que lo odiaba, ¿no? Y tal, y bueno,
y va a besar a la princesa, ¿no? Y es el final en plan, coño, ¿no? El gran final de la serie, ¿no? Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero y justo cuando está a punto de ir al altar y va a suceder todo, de repente lanza un hechizo ahí la bruja, no sé qué coño pasa, y todos olvidan lo que ha pasado, ¿no? Sylvain se da un golpe en la cabeza y la serie termina como empezaba, ¿no? El mago descubriendo a Sylvain y él, oh, no recuerdo quién soy. Y todo es un hecho cíclico que se va a ir repitiendo siempre, ¿no? El último episodio dejaba patente eso, ¿no? Que todo ocurría de la misma manera, ¿no? Como si se tirase para atrás en el tiempo. Por lo tanto, Sylvain nunca se conseguirá casar con la princesa, nunca se conseguirá ser rey y nunca derrotará al mal porque siempre será visto como un ladrón, ¿no? O sea, es un final que a mí me dejó como... Coño, o sea, reconozcamos que es rarísimo, ¿no? O sea, no dar un final feliz fue como... Coño, es raro, ¿no? Es raro. Pero bueno, decir que es una serie encantadora, ¿no? Bueno, típica de la época, aquí sin demasiadas expectativas. Y bueno, que siempre recordaré su épica intro, ¿no? La canción de Sylvain aquí en catalán. Sylvain, Sylvain, foritanàs, amb les passes guanyaràs. Me hace gracia porque en un momento te decía... Has de salvar a toda la humanidad, has de salvar a toda la humanidad. Cuando no hay ningún humano, todos son animales, pero bueno... Me parece curioso, ¿no? Ah, y por cierto, ¿qué tipo de animal es el mago? Parece como... ¿Qué coño es eso? Bueno, no sé. Pues nada, aquí quedaría la historia de Sylvain, ¿no? Bueno, gracias.